Por siglos ha quedado establecido que el dinero monetario es la herramienta para establecer valores al momento de llevar a cabo operaciones de compra o venta de bienes o servicios. Es tan importante su valor que el sistema imperante se supone debe administrarla para evitar su colapso, falsificación y, por ende, pérdida de valor. El valor monetario de las cosas es quien determina su precio. El diccionario define como precio cantidad de dinero que permite la adquisición o uso de un bien o servicio. A precio, en tanto, es la valoración que se hace de una persona o una cosa por su calidad o mérito. Hilando más fino, queda bien claro que quien controla la emisión y distribución del dinero posee un infinito poder, solo limitado por la desvalorización de dicho dinero. La especulación monetaria es uno de los motores de la desvalorización. Ahora bien, ¿por qué debe haber un solo tipo de dinero? Creo que es una buena pregunta. La respuesta más común es para evitar un caos en el sistema. Muchas monedas harían que perdiera valor aquello que se desea obtener, sea un bien o un servicio. La facilidad de obtención de una herramienta monetaria va en desmedro de su valor. Tal vez esta sea la más exacta definición respecto a la obligada escasez del dinero. Cuanto más escaso, se supone más valioso. Y en esa escasez encontramos la mayor injusticia, puesto que quienes poseen la dificultad de obtener el dinero, sea cual fuere la causa, son quienes sufren todas las privaciones que su no posesión produce. Dado que la entidad emisora se cuida de producir más dinero, ¿es tan así? La obtención del mismo dependerá siempre de factores como la suerte o el mérito personal de quien lo requiere. Es el principio de la hoy en boga meritocracia, palabra que no existe en el diccionario de la Real Academia Española. La palabra proviene del latín meritum, debida recompensa, a su vez de mereri, ganar, merecer, y el sufijo cracia, del griego kratos, poder, fuerza. Es una forma de gobierno basada en el mérito, los mejores, y en términos más generales se refiere a la discriminación positiva por méritos. Un modelo meritocrático es un principio o ideal de organización social que tiende a promover a los individuos en los diferentes cuerpos sociales: escuela, universidad, instituciones civiles o militares, mundo del trabajo, administraciones, Estado, etc. Según su mérito, aptitud, trabajo, esfuerzo, habilidades, inteligencia, virtud, y no según su origen social, sistema de clases, riqueza, reproducción social o relaciones individuales, sistema de amiguismo. En fin, el tener y el ser, dos instancias generalmente en pugna. La eterna lucha entre poseer y ser, adueñarse de objetos o conocimientos y experiencias, alimentar nuestro ego o simplemente comportarnos como mejores humanos. Podríamos buscar muchas definiciones y las opiniones serían tanto o más variadas. En el primer término, tener, se requiere contar con los elementos necesarios como para adquirir los objetos que el deseo determine. Para ser, la cosa es más compleja, puesto que no depende directamente de elementos de valor, salvo la voluntad y el deseo interior de crecer en conocimientos y o herramientas de sabiduría. Un interrogante. ¿Qué factor hace posible que una persona se transforme en poderosa?
Ese poder, ¿de dónde surge realmente? Digo esto porque muchas veces la meritocracia apunta al poder individual que acrecienta el poder grupal. De ahí viene la pregunta, ¿cuál es ese factor? En épocas pasadas, el poder real lo otorgaba el conocimiento. Hoy, ese rol lo cumple sobradamente el dinero. O sea, para ser sencillos, quien posee más dinero es más poderoso. Honestamente, creo que estar diciendo esto me transforma en un ser medianamente vulgar, como quienes utilizan la verdad de perogrullo como herramienta comunicacional. A ver, es sencillo tomar senderos conocidos a fin de arribar a una meta preanunciada, ¿no? La cuestión es que no deseo irme del tema central de este audio, pero me resulta sorprendente, en mí mismo, desde ya, tener que decir algo semejante a lo obvio como ser poderoso es simplemente tener más dinero. Pero lo cierto es que repito una verdad de perogrullo, insisto, al alcance de cualquier ser medianamente pensante. Bueno, rebobinemos. De lo anteriormente expuesto, deducimos a simple vista que obtener más dinero es el camino para aumentar el poder individual de cada concursante, valga el término, ¿no? Quien emite o produce el dinero posee una herramienta de poder infinitamente poderosa. Es el creador. Sutilmente, ¿no? Quitando el dinero como protagonista principal del escenario público, los factores de poder se ven minados en su exclusividad y existe una leve posibilidad de fundamentar nuevas formas de crear igualdad. O sea, que teniendo más opciones de crear dinero, expandimos fuertemente la posibilidad de ampliar criterios de distribución, produciendo entonces más justicia dentro de nuestra vapuleada sociedad. Aquí aparece con notable fuerza la figura de moneda social, a la que yo estoy llamando facilitador o facilitadores. Encarnando ese camino, los facilitadores, hacia una forma más justa de concebir la economía. En lo personal, he bautizado esta nueva forma como ecosofía. Hasta la próxima. Mi abrazo de siempre.